Bueno, y aquí estamos con algunos integrantes de Azocanora, de esa asociación de cacaoteros, orgullo de los norcaseños, hablando de esa bonita experiencia en San Vicente de Chucurí. Aquí estamos hablando de lo enriquecedor que son este tipo de experiencias, de cómo podemos nosotros, como productores locales, mejorar esa producción, mejorar esas buenas prácticas agrícolas, y por ende mejorar las producciones y la calidad de vida en el campo. Estamos trabajando con el sector productivo norcaseño, estamos trabajando por el sector agrícola, por el sector agropecuario, y seguiremos fortaleciendo estas cadenas productivas. Estamos visionando también y organizando eventos para el futuro y de qué manera podemos nosotros fortalecer el campo norcaseño. Ya también hablábamos con Jenny, con Alexander, con Angie, estamos hablando con Orfa, con todos, precisamente de ese contrato de comodato que firmamos hace un par de días, precisamente para aliviar un poco los gastos y esa carga económica que tienen ellos como asociación. Porque estamos para hacer equipo, estamos para sacar adelante todos estos procesos, insisto, para fortalecer nuestro campo norcaseño, para fortalecer esos procesos del sector agropecuario que, como lo hemos dicho en otros temas, se fortalecen y se mejoran si hacemos equipo, si trabajamos muy de la mano. Y pues felicitarlos por esa bonita experiencia, felicitarlos por esa buena representación norcaseña en tierras santandereanas.